Se puede vivir una larga vida sin aprender nada. Se puede durar sobre la tierra sin agregar ni cambiar una pincelada del paisaje. Se puede simplemente no estar muerto sin estar tampoco vivo. Basta con no amar nunca a nada, a nadie. Es la única receta infalible para no sufrir. Yo aposté mi vida a todo lo contrario. Y hacía muchos años que definitivamente había dejado de importarme si lo perdido era más que lo ganado. Creía que ya estábamos a mano, el mundo y yo, ahora que ninguno de los dos respetaba demasiado al otro. Pero un día descubrí que todavía podía hacer algo para estar completamente vivo antes de estar definitivamente muerto. Entonces me puse en movimiento. Corta. Gracias. Disculpe, maestro, ¿molesta un segundito por una notita? Flaco, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Te parás ahí para el canal? ¿Qué crees que te va a pasar cuando llegues al día? ¿Qué harías vos si tuvieras hoy 70 años? Buenos días. ¿Puede atenderme? Sí, por favor, siéntese. Peter. Enseguida lo atiendo. Perdón, ¿eh? Sí. Atendeme el directo. Si dicen Pérez, le decís que lo suyo está aquí, que puede pasar a buscarlo. Ok, Rudy. Perdón, nos trasladamos. Disculpa, Cali. Moni, pasamos a la oficina de Rodolfo. Ok. Pase. Pero, ¿leíste la nota? No entiendo. ¿No sabes leer, pibe? Pon la plata. No, acá no hay plata, la señor. Plata, ¿eh? Hay plata acá, mire. Solamente en las cajas está la plata, señor. Mire, venga para acá. Venga, plata ahí. No hay plata. ¿Quieres que me mate? ¿Eh? No hay plata. Pero... Por favor, se lo pido, basta. ¿Qué estás poniendo ahí? 15.344, te pedí, carajo. Por favor, se lo pido, no se apunte más. 15.300. ¡Eso! ¡Quieto! ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Apúnteme! ¿Pero cómo que te apunte? No disparen, soy rehén. ¡Quieto! ¡Me estás llevando de reloj! Apúnteme a la cabeza. Grite y dé órdenes a los gritos. ¿Por qué? Porque soy su rehén. Yo no quiero ningún rehén. ¿Y cómo va a salir? Abráceme. Sígame. No dispare. Me tire de rehén. Me lleve de rehén. Está bien. ¡Nadie dispare!
está bien, no dispares. ¡Algo! ¿Qué es lo que pasó? ¡No! ¡No! ¡Atrás! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Porque me mata! ¡Me atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Diga algo, grite algo, por favor. ¡Para atrás! Un asalto se hace apuntando a los demás. ¿Quién te dijo que este era un asalto? El dilema es simple. ¿Me devuelven lo que me estafaron o me mato aquí y ahora? ¿De dónde la sacaste? La encontré. Felicitaciones. Para ahí. Acá. Todo el tiempo hay hombres en esta sala. ¿Volviste, eh? ¿Resucitó? Vamos. Mira, pibe, yo quiero solamente lo que es mío. Con el resto podés hacer lo que se te dé la gana. Estamos en televisión. Unos lindos primeros planos, a ver si entiende. Pero Final, que sostuvo en un principio que no había habido robo alguno, confirma ahora que la suma sustraída por el increíble asaltante asciende a $15,344. ¿Cómo $15,344? Pero eso fue lo que yo te pedí, lo que me estafaron ellos. Pero si yo creí que era un número de cuenta. Su propio auto, que todavía no ha podido ser localizado. Del exterior. No nos llevamos 15. Nos llevamos, qué sé yo, como 500. ¿Cómo nos llevamos? ¡Vos te llevaste! No sabía lo que hacía. ¿Qué se cree, que se me suicidan viejos en el escritorio todos los mediodías? ¿Pero por qué denuncian 15? ¿Cómo? ¿Por qué estaba toda esa guita en el cajón? ¿Vos no sabías? ¿Cómo iba a saber? Creí que me estabas usando. ¿Usándolo para qué?
Estaba tratando de que no lo mataran. ¿Sabes una cosa? Creo que nos metimos en un lío muy gordo. Esto va a terminar mal. No. Yo voy a llamar a mi jefe y le explico. No creo que sea tan fácil de explicar. Usted no entiende. Es mi pareja de tenis. Lo es como un hermano. ¿Dónde estás? No, esperá, no sabés lo que pasó. Yo no soy rehén. ¿Qué te crees que no me di cuenta? Decime dónde estás. ¿Qué hacía ahí toda esa guita? Oíme, pendejo de mierda. ¿Vos te crees que te mandaste una genial? ¿Qué querés? Ya tenés la guita. Aunque no vas a tener tiempo ni para terminar de contarla, ¿eh? ¿Estás amenazando? Yo no quiero la guita. ¿Qué querés? ¿Demostrar que me la podés quitar? ¿Querés mi lugar? Te voy a aplastar. ¿Qué más querés, negociar por arriba mío? ¿Negociar? No te hagas el imbécil y decime dónde estás. Arreglar conmigo, vos sabés con quién te metiste. ¿Qué tenés para ofrecer? ¿Silencio? Tu silencio no vale nada, nene. Porque para los otros, vos ya estás muerto, Peter. Espera, Rodolfo. ¿Qué vas a hacer ahora, pibe? Tengo que pensar. ¿A dónde vas a pensar? No sé, no me ponga nervioso. Quiero estar tranquilo, por favor, olvídese de mí, por favor. ¿Pero cómo que me olvide de vos? Te van a matar por mi culpa y no, ahora... No, lo hubiera pensado antes. Además, no van a matar a nadie. Es cuestión de devolver la plata, hay que pensar cómo. ¿Tenés algún lugar donde esconderte? Que nadie conozca. No, creo que no. ¿Qué voy a tener? ¿Un lugar? ¿Que soy un delincuente? ¿Yo ahora? Vamos a la casa de un amigo, donde ellos no puedan llegar. Sí, pero yo tampoco puedo llegar, está en Australia. Te venís conmigo. Vamos. ¿A dónde? Al sur. ¿Pero qué hay en el sur? Me esperan. ¿Pero es seguro? Seguro era dejar que me pegara un tiro ahí. ¿Qué silencio? Ni siquiera sé qué creen que sé. ¿Sabés que había como 500,000 en el cajón del escritorio del vicepresidente? ¿Sabés que te los llevaste y nadie los denuncia? ¿Y sabés que alguien iba a llamar para ir a buscarlo? ¿Pérez? Claro, Pérez. Llamó otras veces. ¿Y alguna vez lo habrá visto llevarse una valijita? ¿No? No. Creo que nunca lo vi. Tu amigo Rodolfo cree que sí. Y cree algo más. Cree que vos sabés quién es Pérez. Y todo lo que hay detrás de todo eso. Lavado. Usted me está hablando del narcotráfico, de la venta de armas. Y comisiones. Comisiones. Y lo que le queda a los intermediarios, de los negocios sucios del sistema. ¿El sistema? Usted me está diciendo que nos estamos tirando encima todo el sistema. Mire, las cosas están bastante mal, no hay necesidad de exagerar. ¿Pero dónde mierda vivo? ¿No lee los diarios? ¿No sabés qué clase de negocios crecen? Mire,
Vamos a ver si nos entendemos. Usted me está hablando de política y yo le estoy hablando de que me quieren matar. Pero no sería mejor que entendieras en qué clase de nido fuiste a meter la mano. ¡Es que a mí no me interesa la política! ¡Reputísima madre que me parió, carajo! ¿Pero qué mierda habla de política, eh? ¿Qué mierda? Yo hablo de política. ¡Puta madre que me parió, carajo! ¿Pero cómo voy a hablar de política yo? ¿Eh? No estoy hablando de política. Hablo del mundo en el que estás viviendo. Los países se vacían, se rematan. Hay corporaciones que se reparten el mapa con la gente adentro. Ese Pérez puede ser un correo de la droga, pero también puede ser un funcionario privatizador o el agente de una campaña de inteligencia. Pero es que todo el sistema funciona así, no solamente el narcotráfico. Entiendo. Usted es marxista. Frío. Soy mucho más antiguo que eso. Más antiguo que un comunista. Soy anarquista. Dios mío. ¿Por qué me eligió a mí? Fue una apuesta. ¿Una apuesta? ¿Una apuesta con quién? Con vos. Aposté que no me ibas a dejar matarme. ¿Usted se desmaya seguido? Nunca. ¿Y qué fue eso entonces? Lo que pasa es que soy un poco diabético y la atención no me hace nada bien. Además, me había olvidado de comer. Si nos reconocen. Desenfundo el arma, lo tuve siempre en la mira, pero cuando le tira el vidrio. Estén atentos, que faltan 15 segundos. Todo el mundo salió corriendo. Que la maquilladora vaya terminando, por favor. En este robo, en esta historia, hay distintas víctimas. Nuestro noticiero dará a conocer, en forma exclusiva, una nota encontrada por un miembro de nuestro equipo. La misma nota que fuera entregada por el asaltante al joven ejecutivo de la financiera antes de ser tomado como rehén. El dilema es simple. ¿Me devuelve lo que me estafaron o me mato, aquí y ahora? Porque esta misma empresa, hace 18 años, cuando se llamaba Banco Alcázar pero tenía idéntico directorio, recibió un depósito que utilizó, malversó y nunca devolvió. Tengo 70 años y no me importa morir. Esto no es un asalto, sino todo lo contrario. Me deben $15,344.
me los devuelven o se hacen cargo de mi cadáver y después mandan a limpiar la alfombra. Nuestra sociedad ha provocado este dolor. Pero este dolor ha provocado un nuevo dolor. Quizá más injusto aún. Digan a ese hombre que no le haga mal a mi hijo. Pedro no tiene la culpa de nada. Si en esa empresa se han portado mal, Pedrito no puede ser responsable. Él es un chico generoso, decente. Es mi único hijo. Por favor. Pero mira la foto que le da. ¿Qué le pasa? Ella no es boluda. Está asustada. Ni siquiera la llamaste por teléfono. Después del corte continuaremos con este caso que ya está... No puedo llamarla. Deben haber intervenido el teléfono. Voy a ver mucho cine. Andá a llamarla. Vieja, ¿qué pasa? ¿Tenés el teléfono llorando? Tranquilízate, estoy bien. No, Pelín, no estás bien. Estuvieron aquí. ¿La policía? No, no son de la policía. Son peores. ¿Te hicieron algo? No, a mí no, pero te buscan. No sé lo que hiciste, pero no importa. Confío en vos. Pero cuídate. Estoy bien, mamá. Y por favor, no vengas a casa. Va a ser lo mejor para vos. La financiera no había denunciado robo alguno. No habrían hecho la denuncia para preservar la seguridad del joven rehén. Estamos muy preocupados por Pedro. Nos gustaría que lo supiera. Que sepa que comprendemos el terrible peligro que está corriendo. Este hijo de puta me está amenazando por televisión. El periodista de nuestro equipo que investigó este caso desde el momento mismo en que se produjo. Estábamos haciendo una encuesta sobre una de las cuentas pendientes más dolorosas de la Argentina. ¿Qué hacemos con nuestros viejos? ¿A qué estamos condenándolos? Viéndolos atravesar juntos la calle con un revólver entre ellos, parecían una respuesta terrible a nuestra pregunta. Pedro Javier Mendoza, el joven ejecutivo, es ahora víctima de otra víctima. Un viejo desesperado que no se resigna y que ha decidido luchar como una especie de indomable contra las injusticias del sistema financiero. Un indomable contra la injusticia. Investigaremos a fondo la acusación que formula. Mientras tanto, hay un joven amenazado. Tenemos otros temas. Ahí está. Tenemos que aclarar. ¿Aclarar qué? Que no soy un rehén. ¿Y sos cómplice, entonces? No, usted lo oyó, nadie habla de robo. ¿A quién le interesan 15.300 no sé cuánto? Tenemos que decirles que yo fui su escudo. Tenemos que decirlo por televisión. Tenemos que explicarles que yo me solidaricé con su reclamo. ¿Qué? ¿Por televisión? ¿A quién se lo va a creer que un ejecutivo de la financiera se solidarizó conmigo? Bueno, ¿usted se lo creyó? ¿Acaso no es verdad? A dos tipos que hablan por televisión, no es tan fácil meterle una bala en la cabeza y tirarlos en una zanja. Nosotros tenemos que darle nuestra versión para que ellos sean nuestro escudo. ¿A qué? ¿García del Campo, escudo nuestro? ¿No le gusta García del Campo? Martín, no sé cuánto, ese pibe que encontró la nota. ¿Le gusta ese? ¿O tampoco le gusta ese? ¿Quién le gusta? ¿Cómo piensa elegirlo? ¿Cómo me eligió a mí? ¿Eh? ¿Usted lo pensó antes en la que me metía? La nota decía 15.300... ¡La nota decía que usted se iba a matar! Ese era el único riesgo, mi vida, no la tuya. Ahora, si yo me asustaba tanto que dejaba que se matara, el resto de mi vida iba a cargar con su cadáver en la conciencia. Para a mí, la conciencia de la gente que protege más el dinero que la vida no me preocupa, ¿eh? Cualquier vida. Claro, su famosa apuesta, ¿no? ¿Usted cree que tiene derecho? ¿Usted cree que tiene derecho a decidir? Yo, vos decidiste. ¡Con un revólver adelante! El revólver me apuntaba a mí, a nadie más que a mí. ¿Lo entendés o no? ¿Alguien le hizo eso alguna vez? ¿O es una linda idea anarquista que se le ocurrió a usted solito? Era muy importante recobrar esa plata. ¿O es... ¿cómo podemos llamarlo? Un...
experimento social. Necesitaba ese dinero. Para algo muy importante para mí. Para nadie más que para mí. Pero nada es más importante que tu vida. Yo no quería esto, pibe. Bueno. Ya estamos acá. Y estamos allá. ¿Cómo nos vamos a defender? ¿En serio se quiere defender por televisión? La televisión existe. Estoy harto de escuchar a los viejos decir que antes el mundo era mejor. ¡Existe! ¡Hay que usarla! ¿Acaso usted no usó un revólver al revés para convencerme? Martín, teléfono para vos, atendé ahí. Dice que es Pedro Mendoza. Hola, habla Martín Juárez. Vos leíste la nota. Tenía el caño del revólver apuntándose contra su cuello. ¿Cómo iba a dejar que se matara? O lo mataran. Encima por esa guita. Él no me obligó a nada. Yo fui su escudo. Fue mi decisión. Entonces quiero que le digan a la gente que estoy bien. Y que este hombre no es ningún criminal. Si querés podés grabar lo que estoy diciendo. A lo mejor ya lo están grabando, ¿no? No estamos grabando nada. Pedro, soy García del Campo. ¿Reconoces mi voz? García del Campo. Pero yo no conozco la tuya. ¿Cómo sabemos que sos vos? ¿Quieren contarle esto a la audiencia ustedes mismos? ¿Dónde están? Les mando a Martín con una cámara. Tengo que consultar. Hay que buscar en los archivos del Banco Alcázar hace 18 años, en el 77. Por ahí podemos empezar a rastrear el nombre de este tipo. ¿Buscamos en los depósitos de 15.000? No, querida, hay que calcular el depósito inicial deduciendo los intereses de estos años. Que lo haga la, que lo quiero ya. ¿Qué hago con los periodistas? ¿Por qué van a seguir mañana? Seguí llorándole, yo no existo. Ok. Moni. Rogales que te den cualquier noticia sobre Peter. Queremos ser los primeros en saber si aparece sano y salvo. Ni siquiera sé cómo se llama. José. ¿José? José y Pedro. Muy bíblico lo nuestro. ¿Y qué hace cuando no anda apostando su vida por ahí? ¿Adivina? Parece que no puedo. ¿No me lo va a decir? Por ahora no. ¿Tampoco me va a decir a dónde vamos? A la cordillera Trevelin, un pueblito 20 kilómetros de la frontera. ¿Y por qué a la frontera? ¿Te crees que me voy a transformar en el fugitivo? ¿Sos hijo único? Y a mi vieja. El doctor Mendoza tiene 4 más. Pero son todas mujeres. ¿Eres novia? ¿Novia? ¿Novia? ¿Alguien a quien querer y que te quiera? No, eso no tengo. ¿Usted? ¿Tiene mujer? ¿Algún hijo? Tuve todo eso. Cuarenta y dos, 480.000. ¿Y qué vas a hacer con esa plata? Devolverla. ¿A quién? ¿Qué sé yo a quién? Usted se le da grandes ideas. Usted dígame a quién. Esto es suyo.
15.344. Serán 15.400, porque no hay cambio. Me pregunto qué estarán pensando mis compañeros de la oficina. Le van a creer a Rodolfo, está bien, yo también le habría creído. Pero los otros, los del club, los de la facultad, el portero de casa, ¿qué va a creer Lucía? ¿Qué va a decir? Nunca se sabe. Con las mujeres nunca se sabe, ¿no es cierto? El doctor Mendoza... ¿Qué va a decir el doctor Mendoza? ¿A quién carajo le importa lo que diga el doctor Mendoza? ¿Quién es ese? Mi viejo. Ah, no tiene importancia, es medio mierda. La verdad, no importa. Hay otra gente que sí importa. Hay gente que me conoce mejor. Gente que... ¿Y si nunca puedo volver? Si se terminó, Pedrito. Si se cerró la puerta y te quedaste afuera. Si te tiraste la montaña encima. Todo se me fue a la mierda, ¿no? Todo. Me importa un carajo si la mentira... Me importa un carajo si el sistema es tan corrupto como usted dice o como quien dice. Me importa un carajo si usted tiene razón o si ellos tienen razón. Me importa un carajo. Era mi vida la que estaba viviendo y era una buena vida la que estaba viviendo. Hasta que usted apareció. ¿Y si perdí todo por su culpa? ¿Eh? ¿Porque ahora qué? Vamos a ver. ¿Qué seguridad tengo yo de que usted no sea un loco de mierda? Ya te lo dije. Seguro era dejar que me pegara un tiro ahí. Puede ser que esté loco. Puede ser. Pero si de algo te sirve, de mierda no. Mi viejo era un bicho de ciudad. Nunca quiso moverse de Buenos Aires. Por eso nos veíamos poco. Yo no soportaba el ruido y él lo volvía loco el silencio. Pero estaba orgulloso de su nieto. Antes de morir se vendió todo lo que tenía y lo puso en ese banco. Para cuando su nieto fuese a estudiar a Buenos Aires. Pablo nunca llegó a usarlo. Tenía 17 años cuando nos enteramos que lo habían matado. Todo empezó a morirse cuando el hijo se nos murió. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Respirá, respirá. No estoy respirando. Mirá a tu alrededor y respirá. Oh,
hondo respirar. ¿Sentís? Así huele el mundo fuera de las ciudades. ¿Alquilan cámaras de video por acá? Para un cumpleaños. ¿Cómo no? Rogelio el mismo suele grabar todas las fiestas aquí. Ahí enfrente. Gracias. ¿Para un cumpleaños? Ya me lo dijiste 3 veces. No hay por qué gritar. ¿A todos les cobras antes de que terminen? Si no podés pagar, hubieras comenzado por ahí. Cuando uno mendiga, no grita. ¡Trágate tu café con leche, hijo de puta! Encima se ofende. Hubiera pedido. Pobre y orgullosa no va a llegar muy lejos. Recuerde, como le dije recién, usted trae este aparato para acá, aprieta este botón, mira por el visor y después cuando quiere volver a tomar otra toma, basta con que apriete. Está bien, yo la conozco. Pero yo puedo serle útil, le reitero, yo mismo me hago cargo. No. Yo le agradezco mucho, en un rato se la traigo, ¿sí? Bueno, hasta luego. Usted trabaja en la tele, ¿no? ¿Yo? Sí. Por favor, yo soy consignatario de Hacienda, ¿qué tele? ¿Puede venir, por favor? Lo necesito para calcular el ángulo. ¿Qué haces? Para que no reconozcan el lugar. Vos ves mucho cine, ¿eh? Usted es el que ve mucho cine. Es un disfraz perfecto. No, señor. Lo mío es experiencia. ¿Qué experiencia? No me va a decir que es actor. Un hombre puede creer o no creer. Eso es cosa suya. Porque es su propia vida lo que apuesta. Por la fe, la incredulidad, el amor, la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige. Y eso lo hace libre. Máximo Gorki. Los bajos fondos. Elenco filodramático del sur. ¿Qué? ¿Pero en serio era actor? No. En serio no. Pero antes de tener 70 años, mucho antes, una vez fui joven. ¿Pensaste en tu declaración electrónica? ¿Empiece? ¿Que no empezó? ¿Ya no empezó? ¿Qué empieza? Así que volvió a nuestro consignatario de Hacienda. Muy buena cámara, ¿eh? Sí, aquí tiene sus $500 de garantía, señor Mendoza. Me gustaría explicarle. Pero claro, por supuesto, cuénteme. Pero no tenemos tiempo. Pero no, por favor, perdóneme, pero es que como aquí nunca pasa nada. ¿Pero es cierto que ese viejo lo tiene de rehén? No. Ya me parecía un tipo que escribe esa nota. Usted lo está ayudando a escapar, ¿no? Más o menos. Ajá. ¿Y a dónde quiere mandar ese cassette? A Buenos Aires. ¿Dónde está la oficina de correos? No, por favor, ¿cómo lo va a mandar por correo? No va a llegar a tiempo para el noticiero, porque usted lo quiere mandar al canal, ¿no? Sí. Pero déjemelo, yo se lo doy a Norberto, que está por salir con el camión. Bueno, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. De nada. Mírese en el diario, mire qué fotogénico que salió.
hace? ¿Eh? Septuagenario. Qué palabra de mierda. No hay mingitorio en este coche. Va a ser mejor que pares. Usted me da cada rato. A cada rato. Sepan que no soy ni he sido en ningún momento un rehén. Este hombre apoyaba un revólver contra su propio cuello. Me transformé en su escudo porque creí y creo en sus razones. Ustedes han conocido el texto de su nota. ¿Cómo iba a dejar que se matara? ¿O lo mataran? Y hasta que la justicia no investigue su denuncia, no deseo seguir perteneciendo a una empresa que seguramente ha estafado a muchos otros como a él. Este joven no tiene ninguna responsabilidad sobre mis acciones. Su generosidad e inocencia lo obligaron a protegerme. Yo no hubiera hecho lo que hice si hubiera sabido que comprometía a alguien como él. Que quede claro. Pero tampoco me arrepiento. Porque esa financiera es una fachada de manejos mafiosos. Estuve investigando. Hasta ahora parece cierto. Por lo menos el 80% de los nombres de financiera y Banco Alcázar son los mismos. Vos para con eso. Para investigar a la financiera vamos a poner a la flaquita... Laura. Eso, Laura. Y cuando tengamos un material irrefutable, veremos cómo estalla esta bomba. Por ahora esto hay que mandarlo tal cual. Con la réplica de la empresa, por supuesto. Dale por hecho. Vos y tu enanito preferido, ¿cómo se llama? Saverio. Vos y Saverio al sur, uh-huh. Con los datos de ese camionero. Tenés que encontrarme a estos locos como sea. Uh-huh. Tengo muchos años en esto, pero te digo que con esta parejita de indomables, muy buena la idea del nombre, con estos indomables en el aire, la gente se va a volver loca, pero loca, ¿eh? Si fuera enero del 77, el depósito inicial sería una moneda constante de 3.700. Rápido, decime qué encontraron. Bueno, no es lo mismo enero que diciembre, porque aparte no sabemos. Aparentemente... Entendí, pero no me importa. Decime, ¿cuántos encontraron en todo el año? Los nombres, los datos. Tres.
El primero está muerto. La segunda es una mujer. No tenemos datos actuales. Y el tercero parece que hizo un juicio. Busquen ese. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Eso no es mío, no lo quiero. ¿Sos vos? El de la foto. Yo te vi en la tele. ¿Sos vos? ¡Por tu culpa! ¿Qué hago ahora? ¡Decime, qué hago ahora! Si no me soltás, empiezo a gritar. Grita lo que quieras, grita lo que quieras. Encima que estamos cada vez más lejos de la frontera, la parís por tu culpa. ¡Chorra de mierda! ¡A mí me decís chorra de mierda! ¡Eh! Hey. La Biblia dice que se puede robar a los ladrones. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con ella? Le podemos pegar un tiro en la cabeza y enterrarla ahí en medio del campo. O pararla sobre cemento y tirarla al río. Muy gracioso. Nada, ¿qué quiere que hagamos? Es ella la que tiene que pensar lo que va a hacer, ¿no? Ya no pasan más micros. Hay que buscar un lugar donde dormir. ¿Y qué vas a hacer vos ahora, eh? ¡Eh! ¿Cómo se llama? ¡Viva! Dani. Tenga buen viaje. ¿Viste lo que es el padre? Buenas tardes. ¿Qué tal? El padre se le parece, ¿viste? Pero como si tuviera menos sangre. Como si estuviera hecho de metal, una mierda. Te estás haciendo amigo. ¿De quién? ¿Fumador o no fumador? ¿De quién?
El pibe Mendoza. Pobre tipo, no le vendría mal algunos amigos, ¿no? No te confundas conmigo, yo soy muy profesional, ¿eh? Embarca a las 19 horas por puerta 8. Agarra los pasajes, profesional. El cierre de Petromac deja en la calle a 500 familias. ¿Por qué no va a averiguar cuánto cuesta la pieza? Pará, ¿eh? Yo con los dos no. Con ninguno de los dos, piba. El padre es un economista. Margarita la Madrid, la madre, participó entre el 83 y el 85 en marchas por los derechos humanos y Pedro vivió siempre con ella. No tenemos otra cosa, pero podría ser un indicio. Todavía no logramos identificar al cómplice, pero es obvio que hay más gente involucrada. Pero lo importante en este momento es saber con qué información cuentan, como para ver hasta qué niveles pueden llegar a comprometernos. Conozco mis errores. Uno, no debí confiar en Mendoza. Dos, no debí subestimar el episodio creyendo que el único objetivo era el dinero que sustrajo. Y tercero, debí manejar a la prensa antes que todo esto creciera. Pero ahora tenemos la oportunidad de aplicar una estrategia que los encierra y tenemos buenos contactos para eso en los medios. Acepto la sugerencia de enviar especialistas para que comiencen a rastrear ya mismo el paradero. Y me gustaría reunirme con ellos, si ya están disponibles esta misma noche. Porque esa financiera es una fachada de manejos mafiosos. ¡Vamos, campeón! ¡Sí! Este sorprendente material llegó a nuestras manos hace muy pocas horas. El joven Mendoza ya no es un rehén y dice que tampoco quiere seguir siendo un ejecutivo. Quisimos conocer, además, la opinión de su padre. Yo conozco muy bien a mi hijo mayor. ¿Qué vas a conocer, hijo de puta? Aunque su madre y yo nos separamos cuando él tenía 4 o 5 años. ¡6 tenía! ¡6! Hemos estado siempre en contacto. Pedro ha heredado mi pasión por la economía. ¡Odio la economía, los números! Y sé que tiene un futuro brillante por delante. Estoy convencido de que hay algo oscuro detrás de este episodio. Mi hijo no puede decir las cosas que ustedes me cuentan. Quizás lo hayan drogado, ¿no? No sé qué imaginar. No puedo creerlo. Pedro, si me estás escuchando, tu padre no abre juicio y sé que nos darás una explicación. ¿Alguien más cree que hay otra explicación para la actitud del joven Mendoza? Gracias, Enrique. Pedro tiene hoy 23 años, pero nosotros lo conocemos desde que era un adolescente. Evidentemente se ha dejado embaucar por alguien que le está mintiendo y lo está utilizando. La empresa, Enrique, bueno, sus compañeros, pensando en el terrible peligro que corre su vida, decidimos apelar a la comunidad para salvarlo. Para cualquiera que nos ayude a ayudar a Pedro, hay una recompensa de $15,000. Nada más. Hoy hubo inquietud en los mercados. Pero este cretino apuesta a la gente. A lo peor de la gente. Y voy a decir que este era tu amigo. Uno de los dos es muy pelotudo, ¿no te parece? Los dos. Nos equivocamos los dos. Vamos a devolver el golpe. ¿Quién es? La policía. Muy graciosa. No tanto como ustedes en televisión. Necesito plata. 15,000 necesitas. ¿Por qué no te vas un poco a la mierda? Por ahora con 10 pesos me alcanza. Y entonces fue cuando me confiaron el cassette. ¿Y hacia dónde iban? Ah, no. Aunque me lo hubieran dicho, yo no lo diría. Muy bien. Usted lo llamó Los Indomables, Martín, ¿eh? Estuvo maravilloso. Bueno, sos un buen periodista. Bueno, gracias. Ahora, no para la cámara, para mí que estoy tratando de ayudarlos. ¿Hacia dónde iban? ¡Tarán! Ay, no. Ay, ¿pero qué te han hecho? A ver, este muñeco. Bueno, ahora usted. No le me falta ahora. Por lo menos la barba se tiene que afeitar. Yo que vos, ni lo intentaría. ¿Ustedes piensan seguir viajando en micro?
O mejor no te preocupes por nosotros, que no te conviene saber más de lo que ya sabes. Yo soy la que sabe lo que me conviene. Mira, somos prófugos de la justicia y mi cabeza tiene precio, nena, ¿eh? Y ahora tu justización va a subir, ¿eh? Era demasiado alto el precio para mi opinión. No nos interesa tu opinión. Gracias por el pelo. Ahora, ¿no te gustaría irte a dormir? Ustedes me necesitan. Buscan a dos, no a tres. Ya. Gracias, pero no. ¿Eh? Ustedes me necesitan. Quiere una parte de la guita. Cree que se lo gano. Bueno, planifiquemos todo, paso por paso. Primero el nombre clave. Operación Cerros Azules. Es mucho, sí. Bueno, a ver. Vamos a necesitar una caja de cartón, más o menos sólida, como esa de las galletitas, de 4 kilos. Un reloj de cartador. Un rollo de velocidad. ¿Te comió algo? Sería lindo que se desmayara armando eso, ¿no? Comí, callate. Ya tenemos auto. Oíme, piba. Me llamo Ana. Mira que nosotros no somos ladrones, ¿eh? Aunque parezca lo contrario. Ah, ¿no? No. Y a vos, ¿no te conviene? No empecemos otra vez con eso, por favor. No nos conocimos en el convento. Conocimos cuando vos nos robabas. Lo que ustedes habían robado. Habrá que explicarle. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Pero quién mete semejante escándalo? ¿Qué pasa? ¿Quién está haciendo semejante escándalo? ¿Qué hace? ¿Quién es usted? ¡Suélteme! ¿Dragaron? Son las 9:57. Estamos en Cerros Azules, en la planta de Petromac. Como ustedes pueden ver, el pueblo entero parece estar hoy aquí. La policía local y el juez a cargo de la circunscripción recibieron la advertencia de que en este lugar, donde desde hace 27 días los cesanteados de Petromac se reúnen pidiendo que se reabra la empresa en torno a una olla popular, se hallaría una caja con nuevas e importantes evidencias sobre el caso de los indomables. Faltan apenas 2 minutos para la hora señalada. Había $480,000
El joven Mendoza, asustado y confuso, puso todo ese dinero en mi mochila. La financiera jamás lo venció. Pregúntenle por qué. Pregúntenle qué hacía ahí ese dinero. Señor juez, periodista, pueblo de Cerros Azules, aquí está la prueba. Aquí está el dinero. Les devolvemos $464,600 que no son nuestros y nunca quisimos. En nombre de los muchos estafados de nuestro país, ¡que lo disfruten! Entonces vos llamá a Ingeniero Huergo, Villa Regina y General Roca. Acordate, es un viejo y un pibe. El coche es un Escort Cabriolet negro. Ya sabés lo que tenés que decir. Yo sigo llamando, gracias. En Aguada tampoco pararon. Y dormirán en el auto. Pero no se tiene que cargar. Estación Río Colorado, sí. Cerros Azules. ¿Durmieron allí? ¿Cómo se me va a ocurrir llamarte si estás demasiado cerca? ¿Qué? ¿Hicieron qué? ¿Cuánto hicieron llover como $500,000? ¿Cómo? ¡Repetí eso! Pero, ¿y la policía? Pero son geniales. Hermanos, son geniales. Hay que avisarles cuanto antes que los andan buscando unos matones. Joven, talentoso, independiente. Un mago para los números, según su padre. Un muchacho generoso, según su madre. Buen compañero, según sus colegas. Atención. Excelente jugador de tenis. Ambicioso y bien parecido. ¿Qué movió a este joven yuppie a transformarse en el escudo protector? El cómplice para la ley de un anciano desesperado al que la gente ya ha comenzado a llamar el indomable. Esto es a favor. Esto nos viene bien. ¿Por qué no compraste más y los autografiabas por la ruta? ¿Vos sos todo eso? Más o menos. Tiene que estar loco. Tiene que estar completamente loco. Locos, son dos. No, el viejo estaba loco desde el principio. Pero el pibe, ¿vos te das cuenta? Tirar medio palo verde sobre la gente. Es mejor que en el cine, viejo. O igual. Eso parece, ¿no? Que se metió dentro de una película y está siendo el protagonista. Y vos sos el director de la película. No parecen turistas, ¿no? Saben todo. Están orquestando una jugada financiera o política. O con ambos objetivos. Y no sabemos hasta qué niveles pueden incriminar. En este caso, habría que eliminarlos sin vacilación, cuanto antes y a cualquier precio. Cuando querrá el Dios del cielo
que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Castillo, ¿por qué no se denunció el robo del dinero? Desconocemos, ya lo dijimos, el origen de ese dinero. ¿Cuál es su respuesta a la acusación del indomable, Castillo? El indomable, no tenemos nada que ver con eso. Y le digo una vez más, nosotros realmente confiamos en la justicia. Castillo, ¿puede describir la situación? No puedo hacer declaraciones, por favor. ¿De dónde salió el dinero? Por favor, ¿alguno de ustedes puede pensar seriamente que guardábamos $500,000 en un cajón? ¡Pero Castillo! ¡Castillo, que no se me pegó! Ustedes callados. Buenas. Hola, buenos días. ¿Necesitan ayuda? Un auto nuevo necesitamos. Bueno, adiós, ¿eh? Hasta luego. ¿Me reconoció? Sí. Son esos, los indomables. Saca el arma, dale. Pero deja de joder, regalaron medio palo verde. Nos vamos a hacer siempre los malos de la película. Deja que la federal lo busque si los quiere. Subí, dale. Vamos a comer, dale. Si vos pensás pasarte la vida dando vueltas en este auto pulguiento por rutas de mierda, yo no. Lo siento, muchachos, ¿eh? Pero tenemos que seguir viaje. Haga el favor de bajar, amigo. Con los brazos en alto, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! Por curiosidad nomás. Ustedes son los indomables, ¿no? Saquen arma. Con dos dedos, ¿eh? Despacio, ¿eh? Despacio. Tírala ahí. Tírala ahí, delante suyo. ¡Vamos, vamos! Averiguo. Recógela. Toma, esta también. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Quédate ahí! ¡No te muevas! ¿Querés que dispare? ¿Querés que empiece a disparar? ¿Eh? ¿Estás bien? ¡Sí! Recoge todo y tira. ¡Vamos! 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 Mirá, te digo que dije. Si me he discutido, hubiera sacado el arma. No bajen los brazos, ¿eh? No vayan a bajar los brazos. Ya los vamos a agarrar y van a aprender los que meterse con ¡Vamos! Policías. ¡Vamos! Suba el coche. Mira, mira. ¡Vamos! ¡Vamos, hijo de mierda! ¡Y se te va a ir la cara! ¡Junta de un policía! ¡Tire mierda! ¡Suba, carajo! ¡Tírate! ¡Mirame ahora! ¡No van a llegar lejos con esa catramina! ¡Ustedes! ¡Quiero ver esos brazos! ¡Vamos! ¡Yo voy a estar así para que no se agarren! ¡No van a llegar lejos! La única que me disparó la financiera. Desde el sur. Desde esta parte del planeta donde hay más agua que tierra. Más hambre que hartazgo. Más futuro que pasado. Bueno, son las 7:30. Y ahora debería leer las noticias, pero no tengo ganas. Consumimos tantas noticias. ¿Ustedes no sienten que les dicen cada vez más, pero de la realidad saben cada vez menos? Buenas. Buenas.
Siempre me pasa lo mismo. ¿Tiene dos piezas? Usted es el indomable, ¿no? No, usted no puede conocer a mi tío Salvador. Él nunca estuvo en el sur. No se pueden quedar acá. Hay unos tipos que los andan siguiendo y son de los que les gusta pegar a la gente. Les conviene cambiar de ruta. Gracias. Carrasco. Gracias, Carrasco. No, no, por favor, no les voy a cobrar. Perdón que no les pueda dar albergue, pero... Es peligroso para ustedes también. Además, ustedes saben, hay una recompensa y siempre puede aparecer alguien que quiera ganársela. Esperen un momento. ¡Beba! Los que les gusta pegar a la gente. De milanesa. Están tibios. Y esto para el frío, ¿eh? ¿Pero ustedes cómo supieron? En las estaciones hay gente avisada. Buah. Que tengan suerte. Y cuídense. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Estaban bien calzados. ¿Los dos? La mira también. Una mujer. Estaban el viejo, Mendoza y una mujer. ¿Quién? Una putita. ¿Qué clase de armas tenían? Pistolas y un 38. Y ahora además tienen las nuestras. ¿Ustedes están seguros de que Mendoza tenía un arma? ¿Y vos crees que la mía un chupetín y que nosotros nos confundimos? No, perdón. Es que hasta ahora todo fue distinto. No hubo violencia y... Mirá, pibe, no te equivoques. Esta gente es muy peligrosa. El viejo sobre todo. Pero el pibe no se queda atrás. ¿Y su mujer? ¿Cómo es? Murió. Hace 15 años. Ah. ¿Cómo era? Se llamaba Clara. Y era luminosa. ¿Y usted quién es? ¿Cómo se le ocurrió una cosa así? Ese asalto al revés. ¿Cómo sabía que no le iban a decir y matate, viejo? ¿A mí qué me importa? No lo sabía. ¿Y qué hubiera hecho? ¿Qué sé yo? Se hubiera matado. ¿En serio? ¿Quién es este viejo? No sé. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Qué te dio, como un ataque? Ahora lo conocés, pero en ese momento... Vos le salvaste la vida, pero él te jodió la tuya, ¿no? Un tipo como vos. ¿Cómo soy yo? Eso que decía el diario. Desde el sur. Hoy siento que se puede. ¿No les pasa? A veces uno oye cosas que le hacen sentir que se puede, que todavía se puede. Bueno, después hablamos de esto. Ahora vamos a empezar con los mensajes. Número 1. Para Nora. Volvé a casa. Ricardo dice que pueden empezar de nuevo. Número 2. Para Matías, del establecimiento Malacara. Dice Ponce del Durazno que ya liberó el tractor y mañana se lo alcanza. El mensaje número 3 es menos privado. Para los indomables. Están ahí. Indomables, amigos, atención. Eviten la ruta 3. La cadena solidaria sigue extendiéndose para ustedes. No hay de qué, se lo merecen. Cuídense.
y ahora desde el sur y para los indomables, que nos recordaron que no todo está perdido. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, también, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! De este caso es el ejemplo. La sociedad puede empezar a reflexionar sobre sus derechos de otra manera. Esta gente está loca. ¿Qué propone? ¿Que todos los viejos amenacemos con matarnos? ¿Que asaltemos bancos? Bárbaro el pibe. Yo no sé si hubiera tenido ese valor, pero lo admiro por lo que hace. A lo mejor los ricos aprenden a respetar un poco más, ¿no? A no robar tanto. Mira la que armamos. La mayoría de la gente ya no se acuerda de que esto empezó con un robo. ¿Vos decís el del viejo o el de la financiera? Olvídate del cuentito del viejo estafado y del joven heroico. Esto no es lo que parece. Nos están usando, ¿sabes? Dos veces me pasó en toda mi carrera. Dos veces. Pero esta no va a ser la tercera. Nadie hace llover 500 lucas verdes por nada. Y a mí, gratis, no me van a usar. Me gusta esa piba. Me gustan las mujeres que no andan por la vida pidiendo permiso. ¿De dónde habrá salido? Sos tanquero vos, ¿eh? ¿Yo? Te preocupa mucho el pasado de las mujeres. Ella lo dijo. No nos conocimos en un convento. Nosotros tampoco. Tenemos que separarnos. Ni lo sueñe. Mira, esto no es un juego, pibe. Nos están buscando y no solamente la policía. Separarnos va a ser lo más razonable. Mi plazo es mañana. Y vos tenés que llegar a la frontera. Tengo la plata que hace falta. La repartimos y va a alcanzar. Esa es su plata. Y usted la necesitaba para algo. Sí, pero ya no importa. La cosa cambió. ¿Qué se iba a matar por algo que ya no importa? Lo que importa son ustedes ahora. Lo que tenemos que hacer es cambiar de auto. Oíme. Usted y yo somos socios. Y los indomables no se rinden. Te dije que mi hijo se llamaba Pablo, ¿no? Me parece que todavía no te agradecí que no me hayas dejado matarme. A tu salud, socio. Hace unos años, en Estados Unidos, comenzó una increíble saga de suicidios en público. Hombres y mujeres, alegando las más diversas motivaciones, se mataban en directo frente a las audiencias de televisión. Este horror cesó el día en que un periodista responsable hizo apagar la cámara delante de un suicida exhibicionista diciendo: usted puede matarse, pero sepa que no saldrá en el noticiero de las 8. Ha llegado la hora de hacer saber a los que alguien alguna vez llamó indomables que los testimonios de sus víctimas y de las autoridades competentes importan para nuestras cámaras más, mucho más que sus sospechosas hazañas. Porque así lo exige
la ética de un periodismo responsable. ¿Cambió la mano? Cambió la mano, Martín. ¿Entendés? Cambió. Cambió. Espera, ¿qué vas a hacer? Voy a tocar la bocina para llamar. ¿Sabes que están comiendo? ¿Y qué, vamos a esperar a que terminen? Esperamos. ¿Qué le puede ganar, negro? No diga, no diga. Eso le gana a cualquiera. Sí, a ver, che. Buen día. Aprovecho. Gracias. Podría... Necesita nafta. Sí, pero no hay apuro, ¿eh? No deje que se le enfríe. Mientras nos estiramos un poquito. ¡Qué rico olor! Ya, mírese, ¿eh? ¿Quiere un pedazo de carne? Claro, para todo. Dale, gordo, sí, un copo para la señorita. Claro. Sí, hay para todo. No es cierto, muchacho, que hay para todo, ¿eh? Y aunque no hubiera, no hubiera, ¿cómo no vamos a convidar a los indomables? Siéntese, venga, vamos. Yo sabía que los iba a encontrar. Siéntese. Sí, la verdad que digo que andaban por camarón. Gracias, animal, che. Perdóneme, chica, discúlpeme, ¿no? No quise ofenderla, ¿bien? Perdón, ¿no? ¿Me permite que le dé la mano? Un brindis. Por los viejos que tienen pelotas y los pibes que también tienen pelotas. ¡Salud! ¡Salud, compañera! ¡Salud! Buena pinta, ¡salud, compañera! ¡Salud, che! Jefe, ¿no quiere un poco de vacío? ¿Estás seguro que dejaste algo de vacío, gordo? Hay entraña. ¿Les gusta entraña? A mí me gusta todo. Che, Néstor, ahora que los tenés adelante, ¿por qué no le hacés la pregunta? ¿Te da vergüenza repetirlo? La pucha que les gusta comadrear, ¿eh? Parecen solteronas de pueblo. Acá los amigos se refieren a que yo mucho no les creo la historia, jefe. Somos dos, ¿eh? Si el mismo tipo que amenaza con matarse, si no le devuelven las 15 lucas, regala 500. Es un poco raro, ¿no? Me parece. Las 15 se las estafaron a mi familia. Los 500 se los robaron, vaya a saber a quién. Así que... Claro, y fue de distraído nomás. Metieron la mano en el cajón, querían sacar 15 y se llevaron el resto sin darse cuenta. Si los hubiéramos querido robar, ¿para qué los devolvimos? Y si no los querían robar, ¿por qué se los llevaron? ¡Sos cana, vos! Sí, sentate, ¿eh? Sentate. Sí, viejo, está faltando respeto. ¿Por qué? Porque digo que no entiendo bien qué es lo que nos quieren vender, ¿eh? ¿Por eso? Usted no está hablando de nosotros. Usted está hablando de la televisión. La televisión nos puso una marca. La televisión tiene que vender coche, chicle. Hoy habla de nosotros y mañana de cualquier otra cosa. Nosotros no vendemos nada. Eso suena bien. Y hasta se puede creer. Pero mientras ustedes están tratando de cobrar su dinero o regalan la plata que les sobran, a un tipo de Río Colorado le partieron la cabeza. Y eso va a seguir pasando con todos los que nos ayuden. ¿A quién le partieron la cabeza? ¿Qué te pasa, vos? Te convertiste en pelotudo de golpe. La culpa de que le rompieran la cabeza. Estos hijos de puta que lo están persiguiendo, ¿no? De hecho. ¿A quién? Bueno, a alguno le gusta ser héroes. Y a mí no. Che, gordo, está sonando el teléfono. Permiso, ¿Qué, de Valdejos? ¿Eh? No. Tenés que manejar. Sí, socio, sí. Amigos, solidarios amigos del camino,
Ay, Dios. Quisiera hacer un brindis en su honor. Un brindis. Salud, compañero. Bravo, compañero. Pero, momentito. Además, tengo que hacerlo por el hombre que me hizo conocerlos. ¿Sabe? Él hizo una apuesta conmigo. Y cree que ganó. Pero gané yo. Te dije que no te mamaras. Es un pibe. ¡Muchacho! ¡Vine para aquí! ¡Nos estaban llamando y no lo oímos! ¡Por la gran puta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos rápido! ¡Vamos! En el primer desvío, a la izquierda, es un camino de mierda. Para 25 kilómetros encuentra un taller mecánico. ¡Pregunten por Esteban! ¡Ahí viene un auto! ¡Debe ser ellos! ¡Mira allá, vamos! ¡Che! ¡El doble paredón! ¡Vos, Hugo! ¡Cuidado de atrás! ¡Vos, vení conmigo! ¡Raja, che! ¡No lo vamos a poder parar por mucho tiempo! ¡Vamos! 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 Camino del Molino Viejo, en la curva. ¿Podés parar con ese quilombo? No quiero que se queden papando moscas. Deja el auto y se las toman. ¿Estamos? Sí, ya me lo dijiste. Ya nos vamos. Un minuto, ya termino. El jeep es de Cerros Azules, fueron préstamos, los 200 son por el uso. Chao, suerte. Chao. Gracias por todo, ¿eh? Suerte. Chao. Chao. ¡Vamos! No hay ningún error. Ya chequeamos tres veces. Hay un gran error. Está todo mal, desde el principio. No calculó interés. Es la clase de tipo. No calculó nada. Hay que buscar la suma que pedían en la nota. 15.344. Ese es el depósito inicial, sin ningún interés. Dios mío. Son un par de boludos. No
No son más que eso, un par de boludos. Ah, viejo de mierda. Primero tenemos que ir a Trevelin. Pero déjanos donde puedas. Nosotros nos arreglamos. ¿No pensarán cruzar en cualquier auto o en algún puesto? No. Yo los llevo por donde no los van a ver pasar. Están en buenas manos. Nadie conoce estos pasos mejor que yo. Ando ida y vuelta por la cordillera todo el tiempo. Contrabandista. Yo ya te conocía cuando te vi en ese micro. ¿A mí? Te había visto esa mañana en Río Colorado. Yo no soy eso que decía el diario. Ya me había dado cuenta. ¿De dónde saliste? ¿Estuvo bien ese brindis? ¿Por qué andas sola? ¿Qué querés saber? ¿Mi apellido? ¿Dónde nací? ¿O lo que te interesa es el número? ¿Con cuántos tipos? Te podría decir que con ninguno. Y casi, casi sería la verdad. Nunca había conocido un hombre fuera de la escala que va de microbio a gorila. En general, la mayoría siempre fueron cucarachas. Y sé que mañana, pasado, o en algún momento, me voy a despertar y ustedes se habrán evaporado. Pero no me importa. Nadie se va a evaporar, Ana. A 12 kilómetros de Manantiales, el pueblo más cercano. Este lugar fue incendiado hace apenas 3 horas. Su propietario, Jaime Salcedo, con heridas en la cabeza, debió ser internado. Un par de horas antes del incendio, los indomables, a quienes, como ya sabemos, se ha sumado una desconocida, se habrían detenido aquí mismo. ¿Vos de verdad crees que lo incendiaron ellos? No, no creo, pero algo hicieron. Algo sí, seguro que algo hicieron. ¿Te cambió la película, director? No me jodas, ¿vos escuchaste lo que dijeron los policías, que ahora andan armados? Yo solo creo en lo que veo. Van a cortar el oxígeno, tenemos que volver. Esta es mi nota, yo la empecé y yo la voy a terminar. García del Campo, además del oxígeno, te va a cortar las pelotas. Los encuentro, ¿vos sabés por dónde me lo paso a García del Campo? Está todo bien, ya nos vamos. ¿Con quién habla ese? ¿Quién? Hola. Abajo. 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 Parece que aquí empieza la doma de los indomables. Abajo. Somos el noticiero de Canal 5 de Buenos Aires. Soltá esa cámara. Soltala o te vuelo la cabeza. ¿Qué esperas para sacársela? ¡Ah! 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 ¿Te quemo yo qué? ¿Qué lo tiras ese pomo, viejo cagón? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? Oh, nada, nada, nada. Me rozó. A ver, a ver, a ver.
Hay un botiquín en la cabina de la camioneta. A ver, déjame. ¿Está bien? Está bien. Está bien, no tengo razón, vas por nada. Pedro, por fin nos encontramos, yo soy Martín. Se defendieron maravillosamente, ¿eh? ¿Vos y cómo se llama tu compañero? Indomable, vos no lo sabés. ¿Y la señorita? Ella no juega. Déjala tranquila, dejá de filmar. Estamos acá para ayudarlos, hermano, nosotros salimos a defenderlos de esos tipos. Bueno, está bien, muchas gracias. Ahora podría dejar de filmar, ya te lo dije, ¿eh? Dejate de joder, anda. Se hace tarde, ¿qué hacemos con estos dos? ¿Qué hacemos, eh? ¿Cuál es tu auto? ¡El verde! ¡Ah! Volvés a pegar y te quedás sin rodillas. Pedro, ¿cómo te metiste en esto? Un tipo como vos, ¿por qué? Por una apuesta. Acabar este paseíto con chuda reventada. Te voy a hacer tragar ese revólver por el culo. Desvestite, boquita de miel. Empezá antes de que cuente uno. Cuando quiera el dios del cielo, que la tortilla se vuelva. Cuando quiera el dios del cielo, que la tortilla se vuelva. ¿Te llaman? Debe ser tu jefe, ¿no es cierto? Menéndez, ¿me oye? Menéndez, hace 2 horas que tenía que haber llamado. ¿Dónde están? ¿Rodolfo? Peter, ¿sos vos? Sí, oíme bien, todavía estamos a tiempo. Hijo de puta. Miserable hijo de puta. ¿No entendés que sos vos el que me está mandando a mí a la guillotina? Yo sé que sos un boludo, pero si querés que me crea, me vas a tener que ayudar. Mandás basura para matarme. Para encontrarte. Vas a terminar con un balazo en la nuca. Y por nada. Entrega al viejo Peter. Me llamo Pedro. ¿Querés hacer una apuesta? Te apuesto a quién muere antes y de peor manera. No cortes. ¿Quién carajo golpea a esta hora? Visita. La puta que te parió. ¿Qué hay, señorita? Ah, encima trae señoritas. Atorrante. ¿No hay más? Por ahora no. Oíme, Eusebio. No. Pero si todavía no te pedí nada. Así ahorramos tiempo. No. ¿Dónde están mis lentes?
¿Cómo está? ¿Qué te pasó? Nada, nada, nada. ¿Por qué no lo felicitas también? Eusebio, pórtate bien. Ahora les voy a traer café. Pórtate bien. Aunque no fuera dinero mal habido, igual no te alcanza. No quiero la casa. Igual no te alcanza. No quiero el campo. Me tendría que haber imaginado eso. ¿Dónde la vas a meter? Eso es cosa mía. Pues sabes muy bien por qué te dije que aguantaras hasta el jueves. Hoy es viernes. Pero ¿por qué no te das un poquito a la mierda? Y el lenguaje, ¿eh? Vos tenés la orden de vender. Y tenés que vender de la manera más conveniente para los dueños. Y yo ahora mismo estoy dispuesto a pagar más. Ningún buen abogado rechazaría mi oferta. Chicos, dejan aquí toda la ropa de montaña. Hay demasiada y nunca hacen una orden. Yo tampoco. Me pongo a extrañarlos y... que puedo ponerme a llorar mirando una bufanda. ¿Este no es José? Sí. Allí estamos los cuatro, antes de casarnos. ¿Esta era su mujer? Clara. Era mi hermana. Son parecidas. ¿Y qué hacía José? ¿En qué trabajaba cuando era joven? Siempre trabajo en lo mismo. Hasta hace un mes. Cuando los dueños pusieron en venta todo y... ¿No te lo dijo? Ya te lo va a decir. A él le gusta hacer las cosas a su manera. Ustedes están... Bueno, se pueden arreglar solos. Tomá. Llévense todo lo que les sirva. ¿Viste qué jóvenes eran? Cuidado. ¿Por qué? Te voy a creer cualquier cosa que me digas. No soy una cucaracha, Ana. No. No sos una cucaracha. Entiendo, pedazo de pelotudo, si era eso lo que querías, ¿por qué no te los llevaste directamente? Eso hubiera sido un robo. ¿Y esto que hiciste, cómo se llama? Esa plata era mía, Eusebio. Ellos son los ladrones. Ellos son los que roban a miles de desgraciados todos los días. Ahorrame el discurso, José. Últimamente te da por los discursos a vos. Un milagro laico te mandaste ahí. Cuando se oía tu voz mientras llovían esos dólares, parecías un predicador exactamente igual que esos de la tele. ¿Pero por qué no te vas un poco a la puta que te parió? Qué obsceno, me estás. Nos estarán peleando. Y hacemos una fiesta. Estaba soñando con Clara cuando nos despertaste. Contame. Muy bien, ahora contarnos los sueños.
Éramos chicas. Y estábamos jugando cerca del río. Nos reíamos. Y después nos abrazábamos y nos mirábamos en el agua. Y el reflejo no era nuestra cara de chicas. En el reflejo éramos viejitas. Viejitas. Mucho más que nosotros ahora. Pero estábamos juntas. Vamos a volver a estar juntos. Hace poco soñé con el día en que nos conocimos los cuatro. De ahí empezaron las pesadillas. Era un chiste, Natalia. A veces pienso que hiciste mal en presentármelo. Tu amigo se está transformando en un viejo horrible. Era un chiste. Ellas nunca se rinden. Las dos únicas cosas que hiciste bien en tu vida fue casarte con Clara y presentarme a Natalia. Sí, señor. Bueno, saca esa plata de una vez, no tenemos todo el tiempo del mundo. Los camiones están citados para las 7. Y los vas a pagar vos. Vos sabés que yo fui a que me dejaran matarme. Era lo único que podía hacer para intentar salvarlos. Ellos confiaban en mí desde que nacieron. Los iban a vender a un frigorífico. Los iban a hacer carne picada. Porque que me hicieran carne picada a mí también. Pero vos cambiaste todo. Empezamos a encontrar gente. Y la gente estaba allí si uno sale a buscarla. Y de eso me había olvidado. No pude evitar que mataran a mi hijo. No pude evitar que Clara se me muriera de tristeza. Ellos son... eran... lo único que quedaba para mí. Yo los crié. Valía la pena apostar mi vida para salvarlos. Pero solamente la mía, ¿entendés? Me daba vergüenza decírtelo. Pero antes de conocerte, lo único vivo por lo que me sentía responsable eran ellos. Está bien, José. Está todo bien. Lo salvamos a ellos. Y de paso también me salvó a mí. Aquí tenés al Romario. Es valiente. Así que se van a entender. ¿Sabes montar? No importa, él sabe. Se llama Germinal. Le gustan las chicas. Déjalo que te lleve. Y ojalá encuentres lo que buscabas. Adiós, Caos. ¿Cómo te voy a extrañar? ¿Cómo te voy a extrañar, Caos? Se llama Caos, como mi primer caballo. Cuídalo. Él te va a cuidar.
¿Qué es esto? ¿Una despedida? No te pierdas otra vez. No te ofrezcas de rehén a cada rato. No tarde. No me esperen. ¡Date, carajo! Nadie te va a marcar el paso. Nadie te va a señalar el camino. Vas a poder elegir. Sos libre. ¡Qué carajo! Se puede hacer algo para estar completamente vivo antes de estar definitivamente muerto. Sin embargo, no debería morirme todavía. Hay tantas cosas que no le dije, tantas que había olvidado, pero está bien así. Los dos ganamos esta apuesta. ¿No es cierto, Pedro? Pedro.